Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles. Estamos iniciando Deportres en vivo aquí en Somos Rosario. Una hora que tendremos por delante para hablar de las derrotas de Rosario Central y de Newell's Old Boys. Por supuesto, de lo que viene ya en el tramo final del campeonato, con cuatro descensos ya determinados, la selección que se prepara para la Copa del Mundo, la lista de los 35 que después tiene que reducirse a 23 de Sampaoli, la primera llave de las semifinales de Champions, en fin, un montón de temas que tienen que ver con la actualidad deportiva que comenzamos a desarrollar a partir de este momento aquí en Deportres. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Walter Hugo? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Bueno, muchos temas para hablar. Decía Walter Hugo recién de la selección, la verdad que las imágenes que nos están llegando, a excepción de Messi, de Europa, es un nivel paupérrimo de todos los jugadores, pero de eso vamos a hablar en el bloque final. Primero vamos a hablar de Newell's. En lo futbolístico, un Newell's que, si tomamos como punto de partida la producción que hizo en Brasil, lo de la Bombonera fue digno y salvó la ropa. Si tengo que ocupar mi rol de comentarista, De Felipe fue el peor entrenador de los últimos 5 o 6 que enfrentaron a Boca a la hora de plantearle un partido. ¿Por qué? Porque tuvo en ese concepto de que bien Newell's salió a jugarle de igual a igual al principio, una victoria pírrica. Cuando Pirro dijo, otra victoria así, me vuelvo solo a casa, le había costado casi todo el ejército. Porque a este Boca, que de San Juan para acá empató, ganó en el último minuto o perdió, frente a Newell's se lució Pavón, que había jugado en los partidos que venía de perder 2, y le sobraron 30 minutos. Entonces, una buena estrategia no es la que te hace lucir bien con los terceros que te observan. Una buena estrategia es la que potencia tus virtudes, disminuye tus debilidades y provoca exactamente lo contrario en el rival. Y aquí fue al revés. Potenció a Boca, que con los espacios apareció Guanchope, que en el Boca que domina cuando lo marcan con doble línea de 4 no la puede agarrar ni con una red, y apareció Pavón, que con espacios es incontrolable. Eso sumado a San Román, que creo que ya en el video de los últimos partidos de San Román le suena el requiem a su titularidad. Con respecto a lo institucional, veo como muy positivo que haya aparecido nuevamente el presidente en la reunión de comisión directiva. Tiene que volver a la cancha, tiene que presidir la asamblea que va a ser el 8 de mayo. Cambiaron 24 horas la fecha para poder acondicionar todo. Newell's jugaba el día anterior. Porque defendemos el periodo de gobierno, tiene la soberanía, el sufragio de los votos, pero el sillón hay que ocuparlo, Bermúdez. Sobre todo, un Bermúdez que muchas veces de la oposición reclamaba que otros presidentes estaban escondidos. Bueno, él tiene que aparecer y la comisión tiene que aparecer junto a Bermúdez. Yo sé que a lo mejor es como pedirle una foto conjunta en Verona a Montescos y Capuletos, pero sin ningún lugar a dudas, el presidente tiene que ocupar el sillón y tiene que aparecer la foto con los dos vices y con lo que ha quedado de la comisión. Cuando un asiento está vacío, todos se tientan de ir a sentarse. ¿Estamos? Y ahora vamos a hablar de Rosario Central. Un Rosario Central que ha dejado lo que era el lecho de rosas, que nadie pone en duda, esto le digo para los correveidiles, acomodaticios, usufructuadores, así se dice, de los poderes de turno. Nadie duda de que estos 3 años el club no ha tenido paros, ha estado ordenado. Han arreglado ahora algunos baños, lo cual saludo y aplaudo después de tanta prédica, las mejoras de los predios. Bueno, todo lo que usted ya sabe, aparte no necesita contárselo yo porque el club lo comunica muy bien, ese tipo de cosas. Está el tema de Leo Fernández y el tema del equipo. Lo primero que tengo que decir, que a la hora de enfrentar una crisis, uno está obligado a estudiar todas las hipótesis. Si comparamos a Central con un tren, alguien puede decir, el problema es el maquinista. O sea que se tiene que ir Fernández. Y vamos a ir sobre eso. Y otro puede decir, che, es el tercer maquinista que cambiamos. ¿Y si el problema es el tren, la locomotora y los vagones? Porque este plantel ha demostrado, esto no es una opinión, sino una crónica,
Cuando se desgastó con Coudet, perdió todos los partidos. Se va Coudet, viene Montero, casi como despecho de el marido echado de una casa que con la nueva pareja después hace lo que no hacía con la anterior, ganan todos los partidos. Cuando se acostumbran a Montero y sacaron unos partidos, lo pusieron en Sudamericana, arrancan este semestre y con Montero no ganaron ninguno. Se va Montero, viene Fernández, ganaron todos los partidos. Se consolidaron en puntos y después pasaron a no ganar ninguno. Y si en vez del maquinista son los vagones, ¿qué es lo que ocurre? No se puede cambiar todo un equipo. O tal vez sí, porque termina el campeonato. Para mí es un dislate sacarlo a Fernández ahora. A lo mejor Fernández es como una especie de auto chocado en el garage. Cada vez que entras a tu casa por el garage, lo ves chocado y te acordás del accidente. A lo mejor muchos que dirigen Central, cada vez que lo ven a Fernández, se acuerdan que es un blanco móvil, una prueba viviente de que en la segunda elección de entrenador, después de haber acertado y mucho con Coudet, los oráculos de Sigua, que llegaron a ser 7 entrevistando a un potable entrenador, se equivocaron feo con Montero y se equivocaron feísimo en casi todas las incorporaciones. También puede ser que, como es año electoral, se tomen decisiones más pensando en el rectángulo del voto que en el rectángulo de la cancha. También puede ser. También puede ser que Leo Fernández sea un desastre y no le dé la medida, que se equivoquen los cambios, que a lo del principio fue azar, pero quedan 4 partidos. Yo creo que fue muy desprolijo llamarlo a una reunión al estadio si no lo iban a echar. Fue minarle el poder. Fue más desprolijo el otro día llamar a toda la comisión para que siga siendo el técnico. Hoy su poder de alcance, su visibilidad se ha reducido por la niebla confusa del accionar de la comisión directiva. Yo decía el otro día que está muy en nuestra naturaleza, más allá de que, insisto, se ha equivocado Fernández cuando lo puso a Martínez en lugar de Cabezas en cancha de River, que tenía que ir Parot, y lo comparaba con un hecho en el medio de la llanura pampeana, en medio de la pampa. Se te rompe el auto, está lloviendo, y viene un pobre camión Bedford y te levanta. Cuando te levantas se cuenta que pasó Dios manejando. Le querés cebar mate, le charlas de cualquier cosa, le seguís la corriente. Si el tipo le gusta el automovilismo, vos decís, mi papá era hincha de Copelo, qué sé yo. Después de 4 horas en el Bedford, es un Bedford. Y cuando parás en una estación de servicio y ves un camión de Beta, de Iveco, a lo mejor te tentás. Un camión de Ford, de los amigos de Giorgi también. Porque es como el que pide trabajo porque tiene hambre. Cuando se saca el hambre, le empieza a ver los defectos al trabajo. Eso pasa siempre. Los agarró tirados en la banquina con 4 puntos, 26º Fernández. Y ahora, que no va a alcanzar la Sudamericana, pero que lo sacó de problemas de descenso, cuando se sacaron el hambre, el trabajo no le gusta. Que al final no tengo descanso, que este tipo me da un sándwich que no sirve para nada. Eso le va a pasar a cualquiera. A mí me parece que el resumen acá es que el plantel de Central es muy malo y que, salvo Ortigosa y Cabezas, Fernández no lo armó. En el Central que viene deberán acertar en el técnico, sea Fernández o el que venga. Yo no soy fernandista, simplemente digo que se la están agarrando con el que los levantó en el medio de la tormenta y los sacó de estar varados. Después se dieron cuenta que no iban a llegar a destino y quieren bajarse. Están en todo su derecho, pero pongan las cartas arriba de la mesa. Si lo van a echar, échenlo. Si no lo van a echar, apóyenlo. Y alguien tiene que asumir. Si Fernández asume sus errores y por eso se tiene que ir, alguien tiene que asumir la plata que se gastó, el técnico que se eligió y el producido de este equipo de Central, que no estuvo ni en el 50% de sus expectativas. Muy bien, le mandamos un saludo a Gustavo Gutiérrez, que es quien nos maneja toda la parte de internet de nuestro programa. Un abrazo grande, Guga. Estamos recordando la oferta que tienen los amigos de Giorgi, que están ya en los 21 años aquí en Rosario. Esta es la nueva Ranger, la pickup naftera, la única pickup naftera del mercado, apta para instalación de GNC, sin pérdida de garantía
de 5 años. Detalle a tener en cuenta. La nueva Ranger está en Giorgi, que es sinónimo de Ford en Rosario. Giorgi está en Avellaneda y Cándido Carballo, y también en San Nicolás. Muchas gracias, señor director. Lo presentamos a Marcelo Lamberti, con los amigos de Yerba La Hoja. Marcelo, grande, te paso la posta. Pero mirá, qué grande. Ya tenemos listo todo, con los amigos de Yerba La Hoja para llevar a la Copa del Mundo. Estamos viajando el día 6 de junio. Y a lo largo de toda la programación aquí de Cablevisión, Deportes también se va a estar realizando íntegramente desde Rusia, junto a la selección argentina y junto a Yerba La Hoja. Y todos los amigos que nos acompañan, la gente de Plenit, Sport 78. Bueno, muchísimas gracias a todos. Apareció un audio. Era un audio Leo Fernández, después de la reunión del día domingo. Palabra más, palabra menos. Le dice a su grupo de trabajo que hay que seguir trabajando, que pidió que no le rompan las que te dije y punto. Hay muchos que hicieron con este tema del audio. Muchachos, fue una cuestión interna, un audio interno, no le faltó el respeto, no habló de la honorabilidad de ningún directivo, no habló absolutamente de nadie, es simplemente un mensaje, por así decirlo, que baja el líder de un grupo al resto de la gente que está junto a él, después de una reunión en donde por momentos hasta pensó que podía llegar a perder el trabajo. Vamos a estar con los detalles, qué pasó el domingo, qué pasó ayer, qué pasó hoy en la práctica, lo que viene, dos partidos que tiene Central, recordemos Defensa y Justicia, Arsenal, San Pablo y Estudiantes de La Plata, lo que a nosotros nos parece que corresponde a un proyecto, que es lo que me parece hay que poner en práctica de acá en adelante. Noticias para contarte también, va a jugar Ortigoza, va a estar desde el arranque Néstor Ortigoza en el partido del próximo día sábado, cuando en Varela esté enfrentando a Defensa y Justicia. Me preguntan por muchos nombres de si hablaron con fulano, mengano, sultano. El técnico es Leo Fernández. Lo dijo Claudio, la situación en la que agarró el equipo, la situación en la que está hoy, y hay que seguir esperando. La cuestión política, la cuestión política con Fernández, la cuestión futbolística ante Defensa y Justicia, algunos de los temas que vamos a estar tratando hasta las 22, siempre acompañados con Yerba La Hoja. Muy bien, y quiero invitarte para que vengas el próximo sábado a las 22 horas a El Escaramujo, espectáculo de blues y baladas, el sábado 22 horas en Avenida del Huerto 1051 en la Uni Rosario. También vamos a estar allí con los amigos en El Escaramujo, que es donde se va a estar presentando Marcelo Arce con Cintia Olmos, allí en el comienzo de la calle Rioja. Estamos presentando a Tati Pautroni. Muy buenas noches, el placer de saludarlos como cada martes en la pantalla de Por Tres. Bueno, una nueva derrota, la undécima en Superliga, la tercera de Felipe. Ya había caído con Argentinos en el peor partido de este año, superado por el desastre paranaense por Copa Sudamericana. Y ahora, bueno, 1-3 o 3-1, porque Boca fue local en esta derrota que le dejó con 24 unidades, 22º. No se cayó porque perdieron los de abajo y quedó en la misma colocación. Con expectativa para lo que sería la próxima semana, hoy no se fía, mañana sí, ya la salida del fallo definitivo del Tribunal de Apelaciones para saber si a Newell le devuelven 3 puntos o queda firme la sanción de descuento, que hoy lo tiene, como decimos, con 24 unidades. Independiente, Defensa y Gimnasia, los tres que le quedan, si gana 2, al menos alcanza la línea de los 30 puntos. Independiente, dije, el plantel se entrenó hoy. Hay que reemplazar a Sils, que llegó a la quinta amarilla. ¿Quién se meterá en el equipo? Para mí no va a ser el único cambio. Y vamos a hablar de cómo está Leal, qué chances tiene de jugar para un partido que después de 5 años por el fútbol argentino va a tener público visitante. Una iniciativa de Newell's, una gestión que hizo Independiente. Mañana una reunión de seguridad y tranquilamente, si vienen y sacan la general y algunas plateas a disposición, podrá tener Independiente 4.000 hinchas en la tribuna visitante. Va a haber una reubicación también de los socios de Newell que podrán ir a la
Tribuna de la Vieja Amelia. Bueno, vamos a estar informando lo que sería la vuelta de los visitantes en un partido en Rosario para una fecha de la Superliga. A propósito de fechas, vamos a hablar de la fecha de la Asamblea. Martes 8 de mayo, dan los tiempos. Llegamos a que se organice todo, se corrija el balance y se pueda aprobar o no en lo que sería ya la tercera asamblea para aprobar el balance. Una que fue declarada no válida, la que no se aprobó, y en este caso la tercera será la vencida. Bueno, veremos si es el martes 8 de mayo. Señor director, es mucho para hablar, mucho para ver. El programa ya comenzó. Volvés a intentarlo porque amás lo que haces. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norlén. Pirotecnia General Lagos. Al recomendarles, como siempre, un saludo muy grande a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimenta lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurante Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad, en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado, con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos, 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. Muy bien, vamos a comenzar hablando de Rosario Central, la situación del entrenador que va a seguir. ¿Por cuánto más, Marcelo? ¿Por un partido más? Si pierde Feo... Se va. Se va. Yo... Si pierde Lindo... Si pierde Lindo... Digamos... Si pierde, se va o lo van. A mí lo que me dicen algunos directivos es que lo que están esperando es ver otra... imagen. La imagen del partido del otro día con Racing fue el segundo tiempo, puntualmente fue muy fea. Fue muy fea. Central no dio la talla. Me hablan de algo, digamos, en caso que toque perder, que sea un partido más competitivo. El segundo gol no es un problema táctico, es un problema individual. Porque hay tres jugadores de Central contra uno de Racing y hace el gol. O sea, es un problema individual. Lo que decimos siempre tiempo. Se analiza la forma de un partido, si para es mí, fin de ciclo. Sí, a ver, cada vez que Racing se lo propuso, llegó hasta el arco de Rosario Central. Es más, la pregunta, si no mía, hubieran sido egoístas, Centurión y Lautaro Martínez, dos goles más hacían. La pregunta mía es la siguiente. Lo que parecen entender los directivos, es que Central tiene un equipo que está para estar entre los de arriba. Hoy Racing creo que es uno de los mejores del fútbol argentino, y que si no está arriba
y que si no está en zona de Copa Libertadores de América es por culpa del técnico, pónganle el nombre que ustedes quieran. Claro, pero a mí lo que me parece porque, es que perdón, el problema, Marcelo, es otro. Perdón. Central hoy está 17 con 31 puntos. Lo que le está pasando a los directivos de Central le pasa a cualquiera que saca un hotel por internet y hace una proyección de lo que es el hotel de acuerdo a lo que lo pagó. Si vos pagaste mucho, pensá que el hotel tiene que tener buen desayuno, buen wifi. No quiere decir que si gastaste mucho. Bueno, muchacho, lo que ellos pagaron, dicen, yo contraté un buen hotel. Ellos dicen, yo armé un buen equipo porque hacen una cosa lineal y porque a lo mejor se confundieron. Como productor y artístico dijo, acá hay que esperar que llegue un tucumano morochito vendiendo café y lo transformamos en Palito Ortega. Porque ellos la pegaron con la Rondo y Pinola, que fue como tirarle un tiro a un avión y ver que el avión se cae. Claudio, muchachos, hace 3 libros de pases que Central vende las figuras y no las reemplaza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Central... ¿Está para estar 17? A lo mejor no, a lo mejor debería estar ¿cuánto? ¿Cuánto cree que esté? ¿12? ¿11? Pero la diferencia que hay de Racing a Central. El equipo se armó para salir campeón. Goles. El equipo se armó para salir campeón. ¿Cómo se armó para salir campeón? La intención. Ah, claro, pero la realidad. Bueno, pero yo te digo, muchachos, Marcelo. Cada cual mira la inundación. Sí, yo te entiendo. Todo el mundo la mira de arriba al techo de su casa. ¿De acá, qué lado quiere la mire? Se sube la verdad, casa y la mira. La verdad, la verdad. Y lo van a hacer. Con Fernández hagan lo que quieran. Lo quieren dejar, lo quieren... hagan lo que quieran. Lo que sí tienen que hacer... A Fernández. Lo que sí Fernández, tienen que hacer... Marcelo. Armen un equipo a competitivo. Fernández, que, bueno, por lo menos nos escuchó en algo, cambió la indumentaria. Yo le dije, esto no tiene nada que ver con el fútbol, pero sí con la imagen. Lo cual estuvo muy bien. A Fernández lo dejan dormir adentro. En un problema de pareja, sigue durmiendo adentro. Sí, en la otra pieza, duerme. Ya está pensando qué se lleva y qué no se lleva en el bolso. A mí me parece... ¿O no? Ahora hagamos, digamos, no lo que cada uno haría, al menos lo que yo veo. De acá en adelante, lo primero, hay que depurar el plantel. Lo segundo, hay algunos que se tienen que quedar, pero tienen que bajar la cuestión económica porque no juegan ni por asomo en proporción a lo que... Ya lo tienen porque firmado. Bueno, hay que sentarse, hay que hablar y hay que hablar. No, Marcelo, va bien. No, eso pero viene no es bien. Así, vos lo decís eso muy viene fácil. Bien. Eso viene bien. Eso viene bien. Eso va a pasar. ¿Qué viene bien? Va a haber ejemplo Ortigosa. No. Bismara en Racing le quisieron bajar el sueldo. Yo no me bajó nada. Se quedó 6 meses sin jugar y les cobró. Particularmente creo que hay que traer 4 jugadores de jerarquía. Tienen que tener 10, 12 millones de dólares. Si no los tienen, los tienen que conseguir. Marcelo Lamberti lo dejaría Fernández con pibes y esa columna vertebral. Para mí es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Van por el otro camino. Cuestionan a Fernández. Yo no sé si Fernández es un fenómeno o no, pero el problema no es Fernández. No hay que perder de vista. ¿Qué dijo Claudio del segundo gol? Es un año político. Gol? ¿Cuánto puede estar influyendo? ¿Cómo? El año político en esto de ayer. Todo. Claudio, el segundo gol. Puede estar Mourinho en el banco con Guardiola, Lamberti, Calvigioni. La mayor paradoja del plaqueterismo, que le entregaron una plaqueta al técnico que con este plantel lo dejó 23º, 24º. Ustedes se olvidan. Yo creo que le entregaron la plaqueta al jugador, Claudio. Bueno, pero lo tenían ahí para recordarlo. Después vino Montero, que como fue el que dijeron eso. ¿Cuál fue el legado de Godé? Un equipo que le gustó a todo el fútbol argentino, fue competitivo, no es poca cosa. Desde que Central volvió a la categoría, hizo todo, o sea, tenía juego para ser campeón y se cayó. Los clubes rosarinos... En la cancha de Patronato. Los clubes rosarinos entraron en el libro de los récords con el tema de las plaquetas, los dos. Me tienen una pregunta con las plaquetas. A Neri Domínguez, muy prácticamente bien, las cosas que han dicho de le Neri entregaron Domínguez. Entregaron una camiseta. Y después le fueron a dar. Donati, ¿se acuerdan de Donati? No quiere quedarse, la mujer no quiere, le ofrecimos... Basta, muchacho, plaqueta. Pero no digo cosas, la de Caudete, ¿eh? No. En pero estas basta, cosas me gustaría que si nos está escuchando alguien nos contacte, que sepa más de psicología, comportamientos humanos. Las plaquetas estas se dan para realmente que se sienta bien Walter que le damos la plaqueta o para figurar yo que le entrego una plaqueta a Walter. Porque a veces parece, ¿te acordás? Lo de
Los minutos de silencio de Merlo, lo buscaban por cábala. En algo mucho más grave, en Claudio, el partido de la vida que muera. Claudio. En una cuestión política, a los codazos andaban para darle yo una tarjeta. Nunca mandá el de Relaciones Públicas. Pero a los codazos entraban ahí para dar una update. Pero de cualquier forma, esto no va a cambiar el juego del equipo, que es lo que no está funcionando. El problema que tiene Central que es una el plaqueta plantel. O 4.000 o no entreguen ninguna. Problemas de Fernández. Este equipo no marca a nadie. No vamos a negarlo, lo hemos dicho. El preparador físico. O los encargados la cuestión física fue un tema. Muchos lesionados. Fue un tema. Para mí el problema más grande de Fernández, en estos últimos partidos, Fernández pasó a dirigir a Central como Gustavo Alfaro cuando vino a Central. Pasaron a dirigirlo en el segundo semestre, no con lo que mejor hacen. Yo lo veo jugar a Huracán, está achicadito atrás, juegan pelotazo. Lo mejor de Fernández era cuando hacía dos líneas de 4-4-4-1-1. Para mí de cara acá, Claudio, lo que va a venir, 4-1-4-1, solamente Rubén arriba. Rubén no puede jugar con San Pedro y junto, tiene que jugar uno de los dos. Va a mantener la defensa, discúlpame, mantiene la defensa, fuera Camacho, por supuesto. Camacho no se lo puede entrenar al arquero en los saques con los pies. No. Lo deben entrenar. Hay que entrenarlo. Bueno. Ya es un tirón de oreja para Castellano, para el que lo del otro día fue muy malo. Bueno. Lovera por la derecha, Ortigosa, el pibe Pereira, Gil y Carrizo o López Pizano, el mediocampo que se pretende. Para mí va a ser 4-1-4-1. Creo que lo que apunta Claudio respecto a que Fernández debe volver a ser el que fue. Y esto me parece que es lo que vamos a ver en el partido ante Defensa y Justicia. Te quería preguntar, referentes, ¿cuánto bancan a Fernández? A Montero vos decías que lo sostenían esos jugadores, más allá de que no le ganaba a nadie sí. Montero hasta que perdió en Copa Argentina. Sí. Los referentes, ¿cuánto bancan realmente? En la cara los referentes bancan a todos. Tati, los jugadores. Cara, sí, te bancan en la cancha. Si no, hablan ¿verdad? Con los botines. Claro, sí. Te tienen que bancar de esto. Bueno, acabo de decir. No tuvo actitud de Coudé bancar el fue, equipo. No. Coudé se fue, dejó a Central detrás del puesto 20. Digo, que era el central que se había armado con $1.000.000 Bordagaray diciendo hicimos 30, hacemos 31. Ese central puede ganar el campeonato. Pero pasa en el fútbol argentino, se fue Saba la fecha pasada y dijo abiertamente y a los medios. Sí. Hay jugadores que se guardaron cosas y no dejaron todo. Lo dijo el entrenador, pasa. Supuestamente a Coudé era el padre de todo y cómo quedaron en la tabla cuando estaba Coudé, 23º, 24º. Paolo Montero era el padre adoptivo y 26º. Los jugadores se bancan en la cancha. Bueno, el problema era el maquinista o el tren, yo lo dije. Y si el problema es el tren. El problema es el tren. Y el problema del tren. No cabe duda para mí que es el tren. Ahora sí, acá lo que tiene que quiero aclarar que en esto no tiene nada que ver Randazzo ni ninguna compra. No, ahora, ¿qué entrenador hace que estos jugadores de Central, que este mediocampo, marque? Ninguno. ¿Por qué no marca? No pudo Coudé, no pudo Montero, Fernández tampoco va a poder. Déjenlo a Fernández, tráiganle cuatro jugadores de jerarquía, rodéenlo con pibe, hagan un proyecto. Yo me cansé de escuchar de parte del Crece la palabra proyecto. Tienen la oportunidad histórica de encarar un proyecto. No me vengan con el audio de Fernández. El audio de Fernández no le faltó el respeto a nadie. No está muy fernandista usted, Lamberti. ¿Cómo? No está muy fernandista. Puede que sí. Puede que sí. Una pregunta. Porque los nombres que yo estoy escuchando, Bauza no viene. Yo que traigan Bauza no viene. Ramón Díaz no viene. Hoy me dijeron, les gusta Lavallén, el de Belgrano de Córdoba. Les gusta Troglio. Siéntense con Fernández, hagan la lista de los que se van, los que se quedan, armen un proyecto. Cuando dijeron el tema de las lesiones y de la preparación y de los problemas, porque jugaba con mucha intensidad Central, los últimos 20 minutos no corren. La perdió la intensidad. Pero si, que a lo mejor por tantas lesiones bajaron la intensidad de los trabajos. No fue tanta. Tenemos que ir a la tanda. Termino con esto. Camacho hacía un montón que no jugaba. José Luis Fernández otro montón que no jugaba. ¿Qué querés? Obviamente no iban. Y repito, jugaron ante Racing, uno de los mejores equipos. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estaremos hablando de News All Boys. Estamos en vivo, 21:33, dice el pie, con el horario aquí en Somos Rosario por Cablevisión. Ya venimos. ¡Deportes!
Estamos hablando de fútbol para compartir con tus amigos el torneo interno del Country de Funes. 50 años, con las mejores instalaciones, las mejores canchas. El torneo interno del Country de Funes. 50 años sirviéndote. Budines Supay, el budín de Supay, el pan dulce de Supay, los postres de Supay, los degustamos todo el año. Cualquier fecha es buena para disfrutar del buen sabor de los budines de Supay. Pedilos en tu supermercado, amigo. El primer mate de la noche es con yerba la hoja, la preferida de los argentinos, la tradicional yerba la hoja, y que nos ofrecen la exquisita yerba la hoja y los té, en distintas variedades para disfrutar en familia. Ojalá que sea la hoja. KEF, Centro de Kinesiología y Entrenamiento, del licenciado José Luis Gallo, Avenida Eva Perón, 8029 Fisherton. KEF, cuando te rehabilitas bien, la lesión es una anécdota. El chocolate preferido, el nuestro, el que siempre te estamos recomendando, el chocolate familiar paulista para tazas, tartas, tortas y postres. Pedilo en tu supermercado, amigo, y a disfrutar del mejor chocolate, el chocolate familiar paulista. Las legumbres secas La Abadía, que son las mejores y que vienen en una gran variedad de presentaciones. Las mejores legumbres secas son de La Abadía. Pedila en tu supermercado, amigo. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres, Mendoza 3791. Laboratorio Electrodiesel Rosario. Tiene el servicio oficial Denso, Stanadine y Janmar. Laboratorio Electrodiesel Rosario. Siempre con la mejor atención. Güemes 2658. RSG, ahora también en Puerto Norte. Accesorios, alarmas, polarizados, equipamientos para 4x4, amplio stock. RSG en Puerto Norte, Echeverría y Cándido Carballo, 437-3394. Gorostarsu, Restobar y Chopería, calidad y atención desde 1928. Un clásico de la ciudad, Italia 299, esquina Catamarca. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades, casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. Nuestra unidad de pronta asistencia permite una rápida respuesta en zonas urbanas, donde el tránsito es el mayor obstáculo para las ambulancias. Sumamos tecnología y rapidez en la atención de nuestros clientes. Emerger, compromiso profesional. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Ayolas 720, teléfono 0341-466-6790. Fábrica de pastas Mil Hojas, una empresa argentina recuperada por sus propios trabajadores. Cooperando con el futuro, Fábrica de pastas Mil Hojas, Alsina 1030. Distribuidor y mayorista líder, número uno en perfumería. El mejor surtido, todas las marcas, los mejores precios y atenciones. Provincias Unidas 2103. Autoservicio mayorista de perfumería líder. Atención empresas constructoras y corralones. La Elena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelenasa.com. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Autotech de Cataldo y José Blando. Diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546. Con la mejor tecnología a tu disposición. El Emporio de la Zapatilla está por toda la ciudad. Con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del Emporio de la Zapatilla y ganá vos también. Si está buscando ropa y calzado deportivo de buena calidad y a un buen precio, Ona Saez, Urquiza 1780, descuentos de hasta el 50%.
Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Suipacha 936. Triagro, césped y riegos. Distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso. Proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro, césped y riego, Avenida Perón 6445. ¿Dudando todavía? 0810 Cabello. Hoy, el mundo nos elige. Consulta al 0810-222-3556. 222-3556. O clique a regeneracioncapilar.com. ¡Deportes! Volvemos con los amigos de Giorgi para recordarles cuál es la oferta que tienen para ofrecerles. En abril tenés tu Eco Sport SE1.5L con una nueva tasa reducida del 12.9%. Anticipo 249 mil pesos y 24 cuotas de 7.350. Con pantalla táctil de 6 pulgadas y media, con alarma, control de tracción y estabilidad. La nueva Eco Sport es una maravilla y la tiene Giorgi. Giorgi es sinónimo de Ford en Rosario, en Avellaneda y Cándido Carballo y también en San Nicolás. Y nos vamos el sábado, esta es la invitación, para ver Baladas y Blues con Marcelo Arce y Cintia Olmos en el Escaramujo a las 22 horas. Allí está la dirección en el comienzo de la calle Rioja y el teléfono para las reservas, un espectáculo de jerarquía internacional. Hablamos de Newell's Old Boys, estamos en vivo en Somos Rosario, esto es Deportes y él es Tati Poltroni con la información de Newell's. Bueno, Claudio, creo que además de reemplazar a Sils, puede que haga algún retoque de Felipe. ¿Y San Román? Sí, yo paso. No le caigo, paso, pero... Pero le está cayendo. Digo, está en un club donde el hincha pudo ver Batistuta, Balbo. Nah, la verdad, salí con papá y bueno. ¿Cuánto? No puede salir ninguno a la cancha. O Paso tate. No maneja ni la combi de la utilería. Bueno, hace días, ¿cuánto hace? Si pero la culpa no es de Opaso. No es de Opaso. Alguien aparte, fue a buscar al Federal A. Bueno, juega un partido más. Un partido más fuera de acá, junio del año que viene. Y Newell tiene que pagar $20.000 más por un contrato. Justamente. Sí, que ponga Torres, Leal. No, a mí no me gustó lesionado. El planteo de Felipe, insisto. Me parece que fue muy para la tribuna, claro. Salió a jugarle. Al hincha le gusta, yo entiendo a los hinchas, dice, fuimos para adelante. Que al pero hincha... yo siempre me acuerdo sí. Lo que decís vos. El técnico tiene que hacer lo que más le conviene al equipo. Yo les digo esta comparación. Boca empató en el último, los últimos partidos, ¿eh? Sí. O empató en el último minuto, o ganó en el último minuto, o perdió. Sí. O perdió. No daba pie con balón. Porque no daba pie con balón. ¿Por qué? Le achicaban los espacios. Tenía que hacer doble línea de cuatro. El estadio estaba nervioso. El estadio de Boca estaba con un run hasta que... Y después del gol de Fertoli también. Después del gol de Fertoli también. Porque la gente, Claudio, le perdió la confianza. Si Boca hoy ofensivamente es corridas de Pavón y sí. Goles, porque además tiene gol. Y Pavón tenía espacios... En ese espacio, con velocidad, lo pasaba tres veces a San Román. El planteo está claro, no fue bueno. Yo quiero decir que se equivoca de cabo a rabo de Felipe, porque si vos lo tenés a San Román y a Pavón de la misma punta, es el sargento García corriendo al chorro. No lo va a alcanzar nunca. Pero no San Román, nadie va a alcanzar a Pavón porque es forma desequilibrante, pero también. Porque aparte otro, por ahí le pone un toque. A ver, ¿Pavón juega en el fútbol argentino? Sí. ¿Juega todos los partidos así? No. Y bueno. Igual un amigo me dijo, yo no sé cómo son los nuevos códigos de estos futbolistas modernos. Un tipo que está pensando en el Mundial y que sabe que le metes una de arranque. Menos mal que lo dice usted, porque si lo digo no, yo... No, me lo dijo un amigo, me dijo, el fútbol en el que me crié yo, el fútbol que veía yo, sí. Vos lo acomodabas. Antes de que cante un gallo le pegaban. Un tipo que está pensando en el Mundial y después capaz que la piensa, si la tira adelante. Pavón jugaba en el patio de la casa. Usted dice, por ejemplo... Claudio, eso era así. Que un Tito Rebotaro le decía, vos querés ir a Rusia, por acá no vengas. Porque no vas a Rusia, te cuelgo el tobillo de allá arriba. Pero ¿sabes cómo la empezás a pensar? Pero eso es otra época. Ahora el los chicos están. Aparte bueno, tenés los eso es bullying ahora. Claro, pasa que el que marca Pavón es. La parte del programa ustedes no la escuchan. Bueno, te denuncian no hace mucho, a ver, no te digo que le vayas como Ruggeri a Chilaver, que si lo agarraba lo partía en ocho.
Pero qué sé yo, la primera para ver qué hace. Bueno, vamos a terminar hablando de como marca en Europa. Vamos a terminar hablando como marca en Europa y ese otro costal. Bueno, Rivero por Sils, Bernardelo ya está dentro, Casiabú está dentro. Me gustó otra vez Figueroa. ¿O es un repunte que coincide con que justo se le termina el contrato y tiene que conseguir otro trabajo? O no sé qué hizo de Felipe para que este muchacho empiece a jugar bien. Pero justo cuando se tiene que mostrar, porque Ñul casi que se despidió el otro día. Sí, en la conferencia, sí. Bueno, Torres hoy es suplente, podría jugar. Es difícil. Para mí Leal no llega. Leal no llega. Es difícil el fútbol argentino. ¿En qué sentido? Con los jugadores. Son dificilísimos. No, bravísimo. Bravísimo. Dificilísimo. Bueno. Por eso no agarró ningún equipo yo. Pero en serio digo, ¿eh? Terminaría los sillazos en el segundo Simeone partido. No quiere agarrar la selección y muchos entrenadores que no quieren. El más honesto de todos fue Simeone, que como él sabe que no va a poder dirigir con lo que él quiere la selección, dijo: yo no la dirijo. Bueno. También él, claro, está ganando millones de dólares y en el Atlético Madrid. Otro por ahí necesita trabajar y se banca las cosas. Así no va con el. Bueno. Tati, dijiste el tema de los. De los visitantes. Puntos, de los tres puntos. Es hoy no se fía, mañana sí. Tal esta cual. Semana no toda sale la tampoco. Semana, esta semana no sale el fallo, la próxima sale. ¿Y qué es lo que están investigando? Sinceramente, ni un cómo cierra. Ni un cómo cierra. No, están esperando. Newell cierra de visitante en La Plata. De visitante. Antes, la semana anterior. Newell cierra de visitante. Esa semana se lo dan. Cuando no tiene más partido de local, hasta agosto. Bueno. ¿Juega de local con quién? Independiente, Defensa. Ahí, después de Defensa visita sale. Después de Defensa después va de a salir. Defensa sale. Bueno. Le están esperando. Bueno, saludamos. Saludamos que se sincere el fútbol rosarino. No quiero entrar en discusiones folclóricas. En este semestre, los dos clubes siempre le quedaron espacio en las canchas. No me vengan a discutir, todos vemos la imagen, todos vemos la foto. El presente del equipo, los horarios, los rivales. No, la platea se ve llena porque un tipo se para en la platea y tapa las dos plateas de atrás. Claudio, ¿cuál fue el partido más importante que se jugó en este semestre en el Gigante de Arroyito? El clásico. Este semestre. El del otro día. Con San Pablo. Estaba toda la popular baja, que se ocupó un pedacito nada más para la gente de San Pablo. Estaba desocupado. Bueno, Newell, entre el presente de este estaba equipo. Todo ese sector. Pero ahí no lo dejaron entrar. No quedó, si se vendieron entradas y quedó. Ya, porque había espacios libres en otro lado, eso es lo que te dije. Sí, aparte no se agotaron las entradas. Que no es tan mal, muchachos. Pero aparte eso es cierto, tampoco tenemos que estar llenando. No es el más chico. No es el muñeco. Que le den 4.000 entradas a 600 pesos. Pero otra cosa, si 6 por 4, 24. ¿Sabes lo que es esa plata para Newell? 240. Pero eso te habilita también. Si el hincha quiere viajar de visitante y le gusta. Y cuando pudo iba, que te habilite también una retribución, si Independiente después tiene capacidad para recibir 5.000 hinchas de Newell's si quieren ir. Claro, les sobra cancha a Independiente. Pero bueno, nosotros, eso yo sé que a los hinchas, yo lo aplaudo, digo que está bien. Pero es la fiesta también, y aparte, Claudio, que plata, se recupere. Ustedes saben, los Yankees hubieran sacado enseguida la plata que se perdió el fútbol argentino, desde que casualmente, una cosa que tendrían que explicar las autoridades del anterior gobierno y las de este, que no cambiaron nada, en un partido amistoso de la Copa, de una empresa privada, en las afueras de la cancha de San Lorenzo se encontraron dos facciones de la hinchada de Boca, porque todo empezó ahí, ¿se acuerdan? Sí. Se pelearon ahí, zona liberada por la policía, y a partir de ahí prohibieron los visitantes casi para mirá, siempre. Mira, salvo alguna 300, supongamos que no hay platea, va a haber platea 600. 4.000 generales a 320 pesos, que es lo que vale, es 1.200.800.000 pesos. Ah, claro, para año vale una fortuna. Para. Fortuna. Miren toda la fecha del fútbol argentino. Saquen Boca y River. Las canchas están todas vacías, la plata que se están perdiendo están los todas clubes. Vacías las canchas, Vélez, el otro día la cancha toda. De Banfield daba lástima. Hasta la de Independiente con Defensa estaba prácticamente vacía. Bueno, la asamblea para el martes 8 de mayo están muy, muy apretados con el tiempo. Se está trabajando en la... Ahora, si es la tercera asamblea, ¿qué es lo que necesitan hacer? ¿Corregir todo? Un balance. Un balance. ¿Un balance de nuevo tienen que hacerlo? No tienen que hacer un balance nuevo, pero tienen que presentar documentación que respalde el famoso tema de los mutuos, que se pagó una tasa de no más del 10%, me dijeron 5, 8 y 10, y en qué plazos. Eso es lo que tienen que mostrarle por lo menos a las oposiciones, la agrupación opositora o a los contadores, para que haya... Y reitero lo que dije en la editorial del comienzo. Newell necesita normalizarse. ¿Qué es lo más normal? Que el presidente esté ahí. En la asamblea. En la asamblea y que los demás directivos,
por más que tengan diferencia con Bermúdez, se muestren todos juntos. Que la oposición no vea esto como una oportunidad para pegar un zarpazo político, sino si para peticionar, para auditar, si se mejora el balance y se mejora la administración, la oposición algo tendrá que ver, porque el que no lo controlan no emprolija las cosas, pero Newell tiene que respetar a estas autoridades hasta el último día que indica el estatuto. Ahí nos ponemos al dígame bermudista. Soy bermudista, los pantalones largos, me pongo la bermuda, lo apoyamos bermuda hasta el último día de su mandato. Después lo criticaremos todo, pero tiene que terminar el mandato Bermúdez. Nos vamos a la pausa, volvemos para nuestro último bloque, estamos en vivo, son 21, es la hora 21:49, ya venimos. ¿Volvés a intentarlo porque amás lo que haces? Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Iveco Ecoline, la nueva generación de camiones Iveco. Acércate a nuestros concesionarios y conoce nuestro exclusivo plan de 18 cuotas para tener tu camión. Iveco, el camión. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Grupo 3 de Turismo, el viaje que usted imagina, Grupo 3 lo hace posible. Galería Victoria Mall y en las Torres Norling. Pirotecnia General Lagos. Al recomendarles, como siempre, un saludo muy grande a los amigos de Pirotecnia General Lagos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pescados y mariscos en Lono. Pescados de mar y río. En Lono, la boutique del pescado. Richieri y Avenida Dorrego, San Lorenzo. A 20 minutos de Rosario hay un barrio con todo lo que tiene que tener un barrio. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. Y si te hablamos de pollo, si hablamos de buen alimento, de alimento fuerte, de lo mejor para tu familia, alimenta lo que más querés con Pollos Coqui. Pollos Coqui está en Uriburu 2055 y tiene el respaldo de Frigorífico Marc. Parrilla y restaurante Las Palmas, en la tradicional esquina de Alvear y Córdoba. Las Palmas, teléfono 426-9679. Borsalino Calzados, las marcas más importantes del mundo. El mejor precio y calidad en sus 7 direcciones. Elegí la más cerca de tu casa y salí bien calzado con Borsalino. Elementos Design, muebles de diseño, mesas, sillas, escritorios, racks, sillones, dormitorios, banquetas. Elementos Design, Entre Ríos, 2033. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502, Shell Santa Rosa. Rosarpín. Pinceles y rodillos Rosarpín. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpín, desde 1932, te da todas las manos que quieras. Complejo Agua Dulce, pileta climatizada, actividades acuáticas. Gimnasio Monteagudo 338, Complejo Agua Dulce. Entonces, la oferta de Giorgi para este mes, podés tener tu EcoSport en Giorgi. En abril, tené tu EcoSport S1.5L con nueva tasa reducida del 12.9%, con un anticipo de 249 mil pesos y 24 cuotas de 7.350. Vení a Giorgi en Avellaneda y Cándido Carballo y también en San Nicolás. Estamos saludando a los amigos de la nona Elena.
que nos han preparado esta maravilla de picada, que ya empezamos a armar. Sí, señor. Un saludo para Marisa, para Rosa, para toda la gente de Nona Elena, sobre todo de Paraguay 1172, después están las otras direcciones, pero esta es la casa madre donde sale la gran picada, el tal vino cual. Y para, el pan, que tanto le gusta a Calvillo. Para Cristian y para toda la gente de Yerba La Hoja que vamos a estar compartiendo, como siempre, esta camisa. ¿Sabés quién me eligió esta camisa? Claro. ¿Quién? Que esta camisa. Enfócalo, ahí lo tenés. Ahí a Luchi y los amigos de Mandrake. Espera un cachito, los hacedores. Los hacedores, para que ponemos exactamente. Que avisar, Marcelo. Ahí va, ahí va, ahí está. 10 años de programa. 12 años de programa. ¿Qué pasó? Y le manda la cámara sin avisar. No, sin luz. Bueno, un saludo muy grande para Marcelo Busoni. Sí, señor, ahí que está compartiendo. Mandrake, ahí está. El pelado Chiminelo. Así forma el equipo el día de hoy. Mirá, y Luchi. De ahí, todo eso, el único cámara que juega bien es Luchi, aunque Mandrake. Ahí está, Mandrake jugó. Sí, señor. Porque sigue jugando. El pelado no tiene ni idea de la pelota. Ludomatic. Y Luchi juega muy bien, mi gran amigo Luchi, que nos han venido a visitar. Bien. Bueno, el saludo muy grande para la gente de Plenit, que nos va a estar acompañando. La gente de Sport 78, Emerger, siempre presente, la gente de Adfar, la gente de Sadop, bueno, absolutamente para todos los que habitualmente nos acompañan. De George, decía, para Miguelito Faciano, para Marcelo Busoni. El Grupo 3 de Turismo, ¿no? El Grupo 3 de Turismo, que son nuestros transportadores oficiales. Como ya les dije, la gran recomendación es Inglaterra, Escocia y Gales. Bah, casi nada. Tal no cual. Yo no puedo ir. No lo digan más. Tengo que preguntarle a Facundo o a Ariel Greenblatt o a Sebastián Taleb si van a la isla de Jura, porque se podría tomar un lindo scotch de la isla de Jura. Un saludo muy grande para la gente de Borsalino. Sí. Nos dejó a pie hoy el amigo, pero. ¿No vino? No. No lo dejaron. No lo dejaron venir. Ah, hablando de dejar a pie, tranquilo, esto lo tengo que decir. El Olímpico Navarrete, que está en el Paseo Olímpico de Lucha Libre, que nos habían invitado a comer con los amigos de Taller Z anoche, se ve que lo hacía en un salón y no en la casa, porque dice que no consiguió permiso. Yo sospecho que debe ser de la municipalidad, no va a ser de la mujer. Exactamente. Sospecho. Para José no Blando. Creo que sea un lavarropas. Para toda la gente del Cante de Funes. Y en especial, tengo dos saludos especiales. El primero, para Guille Susan. El primero para el doctor Orlando Alpino. No, el odontólogo primero. Ah, para Pablo Meinet. Para Pablo tengo Meinet, que manejar. Para el doctor. Ah, y después para el número para uno. Para José Gallo. Para, también. Sí. Para mi amigo, el número uno, el doctor Orlando D'Alpino. Hablando, se viene el cumpleaños. Hablando de amigos, mientras nosotros mandamos saludos, no es que Walter Hugo no tiene amigos, no. Él tiene picada. Sí, él va a mandar algún saludo para Raulito Ambrosioni. Y de verdad. Para todo. Sábado doble transmisión, Claudio. Sábado doble transmisión por el ET3. Le quiero mandar un saludo muy grande a nuestros amigos, mis amigos Alberto Casís y a Gaby Botti, que nos están mirando. Alberto, y se van al Mundial los dos. Ah, en pareja, muy bien. Primer Mundial en pareja, así que lo estaremos viendo. Para el crack está viendo con Betty. Otro dominado. No, el crack no. Bueno. Salud. Bueno. Gracias por acompañarnos. Mejor, no hablamos del rendimiento de los jugadores que van a acompañar a Messi, porque salvo Messi, están jugando lesionados o todos horribles. Pero bueno. El 6 salud de junio para todos. Partiremos a Rusia. Y gracias a todo el personal acá de Cablevisión. Sí, señor. Para todos, que realmente son de primera. Le pongo un 10 en el boletín. Mirá, vamos que a estar 10. Desde San Pablo también, el martes cuando previo al partido. Cuando estemos desde San Pablo, atenti la platea femenina, que va a estar en la mesa con nuestros dos compañeros, Gonzalo Calvillo. Sí, señor. Ahí está. Es una tormenta de facha. Una tormenta de facha. Chao, hasta el martes.